Amigos de Plano Informativo, nos encontramos en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde vamos a poder disfrutar del concierto de Joan Manuel Serrat y su historia de amor. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Donde todo está por descubrir. Con 70 años cumplidos y 50 sobre los escenarios, con el aval de ser uno de los intérpretes que ha colaborado en la transformación cultural de un país, la figura de Serrat ilumina estas casi 5 décadas de música popular como la de los grandes creadores que han ayudado a cambiar la sensibilidad de su tiempo y su sociedad. Un cantante y autor a la vez, culto y popular. Las canciones de Serrat enlazan con la sentimentalidad y argumento de una canción popular española, la copla, y al mismo tiempo, contemporáneas de una canción europea de acento lírico. Con sus grandes éxitos como Penélope, Poema de Amor, La Fiesta, Aquellas Pequeñas Cosas, Mediterráneo, Cantares, entre muchos más, hicieron la historia de amor de los potosinos. Cabe mencionar que su concierto fue dedicado a su amigo Paco de Lucía. Nombre propio, en el de todos mis compañeros, los, en el equipo técnico y mis compañeros que comparten el escenario conmigo, queremos dedicar especialmente este concierto a nuestro amigo y camarada Francisco Sánchez, Paco de Lucía. Sobre una calabaza, de vez en cuando la vida Plano Informativo. Hasta aquí este gran concierto con un gran intérprete y una gran figura, Joan Manuel Serrat y su historia de amar. Mi nombre es Osmara López y recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com, en Twitter como @planoinforma y en Facebook como Plano Informativo.